Pronto, al central del partido ha sonado largo el partido. David. El segundo tiempo ha iniciado, los segundos 45 minutos. So forward, David. El segundo tiempo ya se iniciaron acá en el parque de número 2 de Bellevue, 60 metros de la Soccer Ring, donde tú disfrutas del deporte más lindo del mundo. El deporte que mueve pasiones, el deporte que levanta multitudes uno por uno, el marcador a esta hora de la tarde. Algunos cambios, entre ellos, por supuesto, el cambio posicional de los dos equipos. Ya se encuentra el cuadro. El cuadro del. Llevas uno, Kevin, llevas uno, De Cristo ya se encuentra en lo que es el portero Hueneco. El equipo del otro se encuentra en lo que es el sector sur. Buscando hacer contacto con el América, que hombre que porta la casa a los tres. Aquí buscando el Villa, de Conde Cortesía para el otro 13. Ya la van a dejar. De Pectoral es el pequeño. Bueno, David, vamos, Largo, 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 largo. La cara de Castillo no fue ahí. Prefiere apoyarse desde su propio producto. Responde la misma baja. Del cuadro. El Villa de Cristo recogiendo el América. Por ahí cortito. Equivocando el se viene la recuperación, nuevamente 2, 3, 4 hombres, ahora está llegando el Flaco, ya se lo, desde su propio producto, el Flaco ya la escucha con su botín derecho, no se decide todavía soltarla, por ahí recoge la fuera bajando el cuadro, y se viene Cristo, recogiendo el 2-5 el hombre que porta la 3 y su espalda. Viene, reventa la América, desde su propio producto, reventando la América, el equipo del Arsenal, equivocaron la conducción del 2-5, se fue para que se convierte en un golpe franco, de manos que corresponde a los intereses del Arsenal, 1-1 en el marcador a esta hora de la tarde, por supuesto, vamos a estar con ustedes, vamos a ver qué es lo que pasa, ahí está Gaalán, me parece que es el hombre que porta la 10 en su falda, por ahí dejando de cortesía para el hombre del número 5 que es Kevin, ya recoge el Flaco, por ahí el cortito, dejando con el número 20 que es previamente García, el otro gol, por ahí viene la recuperación, ahí va conveniente anti-reglamentario. Vas a marcar, marca los parejos, árbitro, de una vez te digo, un del parejos, hijo. El tiro libre que corresponde a los intereses del equipo, rojo y negro. Ahí está recogiendo desde su perrito, en cortito ahí. Ya la dejaron. Este chaparrito jugador se apoya. Por ahí lo va a empujar. Busca hacer contacto con el actor del gol, del empate. Sí, por ahí va. El hombre que porta la 9. No sé si es soltarla. Por ahí también se acerca Lionel Messi. Por ahí está llegando la 5 solamente para que sea en poder del arquero que se quedó. Con la esférica, por ahí está recogiendo, la está cubriendo por ahí, está pivoteando. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Vamos a tirar que entendido con su compañero de fórmula. ¡Así, Germán! ¡Hágala! La esférica ya entiende la prolongación, vamos a partir de la cara del castillo, no, señor. Por allá se le interpuso el chance con la pelea de los 5, hasta el final. ¿Where's the other ball? Ahí está indicando el empatinado. ¡Julio! ¡Nobody will have that ball! ¡No! ¿Cómo la logró tocar? ¿Cómo la logró pelear? ¿Qué viene la recuperación? Vamos a ver que este, y ya todo el parto. ¿Qué otro de grande? ¿Qué otro de largo? ¡No, señor! ¡Todo va a ser fuera de lugar, señor! ¡Hay que comer un poquito más, vamos! ¡Viene de atrás, árbitro! ¡Oh, mira dónde está marcando, Kevin! Ya estamos por su cacho ahí. Ya, moleado. Se va a poner más en contra. ¡Buena, buena, buena! Solamente para que llegue a poder del equipo amarillo. Ahí está, por supuesto, Perdomo auxiliando. Ya la recoge Mayro. El embate está a 2 en su espalda. En cortito fue con Sardía. Ya va con ella. Aquí con el Lino Messi. Por ahí recoge la esférica. En cortito el equipo Iglesia de Cristo. Jugueteando con ella. Por ahí va a hacer la contacta. Este jugador los ha traído desde que entró. Este jugador Una carguita que está ejerciendo Messi por ahí, dice. Este es Messi, va a reventar la esférica. La zona baja del equipo de la Argentina. Primero está el hombre que porta la 4. Por ahí encargado el especial de esférica desde su propio reducto. Flaco. Todavía no ha cruzado el escaloncito de la cancha. Lo hace largo y tendido. Responde la zona baja del equipo
de Iglesia de Cristo. Recoge la esférica para Brian por ahí. Byron, perdón. Recoge la esférica ahora en cortito. Ya la baja con su testa el jugador del Deportivo Iglesia de Cristo. Recogiendo la esférica por ahí. Le quedó literalmente la. Ahí viene con ella. Y el que porta la nueva. Del equipo de Iglesia de Cristo.
Ya están colocando el Francisco ya en el cuarto de título. Va a reventar con su botín izquierdo. El jugador parte del Deportivo Arsenal. Va a abrir la cinta, Dios mío. Lo va a pegar con su botín izquierdo. Reventando el Francisco. ¡Vamos! ¡Vete, perro! ¡Perro! ¡Perro! A ras de piso y se fue a besar, se fue a acariciar, se fue a mover las redes de la cabaña. Que ¡vamos, chavos! ¡Chale ganas, eh! ¡Chale ganas, hombre! ¡Vamos! ¡Chale ganas, Tino! ¡Usted está fresco! Está arriba en el marcador el equipo del Arsenal 2 por 1. Vamos, no se me confía, no hay nada. ¡Cuánto gana! ¡Pressure! Vamos, que no hay nada, chavos, ¿eh? ¡Buena! ¡Erico! Hay que presionar desde la salida, hay que presionar, no hay que dejarlos jugar, chavos. ¡Vivo, volteados! ¡Vivo, Teno! ¡Buena! ¡Buena, Rey! ¡Síguelo, Rey! ¡Síguelo, hijo! ¡Buena, Flaco! ¡Buena! ¡Buena, David! Vamos a ver, ahí está yendo el hombre que porta la 19. Es uno de los recién ingresados. Es uno de los hombres que han recién ingresado por ahí. Ahí lo están esperando para que pita. Tiene que curarse. A los dos se ve de. ¿No se cruzó? No, ¿verdad? No se cruzó, ¿verdad? No. Pero al otro dos rojos también le debe de. Porque sí, se le debe. ¡Ey, Nekba! ¡Nekba! ¡Ey, bro! Porque fue el que pegó primero. ¡Ey, bro! ¡Let my player! ¡Don't talk to my player! David, calm down, David. Brother, háblele a sus jugadores nada más, por favor. Háblele a usted nada más. David. Vamos, Kevin. Buena, Kevin. David, use your head. Calm down. Sí. Vete con el último hermano y medio. Una color lila. Por ahí, por supuesto. Ahí está hombre cayendo, hombre al piso. Nuevamente la recoge para el arquetador de la media cancha, el Dani, el hombre que porta la 10. Ya dejó con sus compañeros por volver. Hay una prolongación de esto. Vamos, Germán, pelea la bola, hijo. Hasta arriba, Ronnie. Bien, bueno. Come on, David. Vamos, ahí va el pelpito. Bueno, eso es todo, Ronnie. Eso es todo. Eso va a ser todo el partido. Vamos. Por ahí.
el vacunado ya recogió la pelota, pero esta fue una infracción, me parece errónea. Allá hay una infracción al reglamento, tiene dictamen total de partido, ahora se va a cobrar el golpe blanco, eso fue sobre el Chang Pérez, sí, sobre Chang había sido el toquecito, por ahí buscando con contacto con la pelota. Estoy rey. Vamos, mándalo, ahora sí, Rey, hasta adentro. Buena, chavo, vamos, vaya, Germán. Vamos.
Buena, Tino, buena, Tino. Vaya, Rey, vaya, Rey. Buena, Rey, buena, Rey, buena, Rey. ¡Venga, flaco! Va con ella, la conduciendo, está llevándola, está con ella, no sé si ya...
a soltarla, por supuesto. Va con ella, ahí el cortito, vamos a ver, no. Bueno, portero, buena. Hasta arriba. Vivo Paul. Es your Paul. First, Paul. Buena. Ya lo viste. Está mostrando la tarjetita a un hombre porque le machucó el guardia mayor a Chan. Muy rápido y muy fuerte también. A la hora de marcar el chaparrito al número 3. Nos ha demostrado, por supuesto, que puede ser de frente a todos estos grandotes que tienen ahí. Buena, Rey. No, señor, fue puro gol, árbitro. Ahora sí la están marcando todas, árbitro. Párese, dice por ahí. Ya le tocaron el número 5 por ahí, por supuesto, a Messi. Ahí están cortitos. Vamos a ver qué es lo que hace. Va a venir la centralización en cortito por ahí para el abuelo. Ya se hace con el cerco. Tres hombres lo dejan en el camino. Jugueteando por ahí. Se acerca, y está diciendo que lo habían tomado a la esférica. Por ahí el flaco, recogiendo a la esférica con su compañero. Cuando el central de partido está indicando que hay una posición antirreglamentaria de Davis. Está, por supuesto, en una posición antirreglamentaria. Allá otro de los chaparritos de la zona baja. ¿Tiene qué? El que recibió la falta hace rato que decían, pero ya no se consigue. Buena, Rey, come on, oh, si la alcanzas. Buena, Kevin. El gigante actor del tercer gol, por ahí se... Buena, David. Por ahí llega García. ¡Vaya, flaco, hijo! Vamos a ver quién llega primero el flaco. Por ahí se le va a pegar a Chan. Regresan, flaco. No lo vayan a golpear al muchachito, la criatura. Lo sigue, le da, como se dice, ya por el suelo, a ver qué le da para la cruda. ¡Vivos, chavos! Borrachos por todos lados. Los agarra donde los agarra, y los mete, los agarra ahí. Les muestra, se las enseña, les dice, tomate. Te faltan 10. No, te la presto, aquí está. Va a venir el tiro libre que corresponde a los intereses del equipo de Iglesia de Cristo. Vamos a ver qué bloque se sube este hombre armado. Va a restar el número 5. Viene la centralización. Llegando por ahí, baja el gatillo. ¡Bueno, Paul! Se quedó con el número 5. Por ahí llegaba también. Véngala. Vamos a ver quién llega primero a la zona defensiva del equipo de Iglesia de Cristo. Ya la reconoció el hermano. No se decía soltarla. Por ahí llega Paul. Se quedó con el número 5. Desde su parte, la puso. ¡Buena, portero! ¡Buena! Hay que hacerlo, se cortito, chavos. Vamos, árbitro, esta agresión, señor. Vamos, chavos, tranquilos, flaco. Que son malos, hijos. Vaya, David. Chan la baja de espectáculo, por ahí va a conducir.
¡Otero, tranquilo, hijo! ¡Tranquilo! ¡Abre, abre, rey, abre, rey! ¡Abre, rey! ¡Abre, rey! ¡Cuadro, otra vez, arma el cuadro! ¡Están todos desatados! ¡Mándalo, mándalo, Pino! Mándalo, Ronnie, con la victoria el equipo del Arsenal. Nosotros, por supuesto,